Estar en cripto es fácil, compras bajo, vendes alto, compras bajo, vendes alto. Es muy sencillo hasta que de repente algo sale mal y ya no pudimos seguir la estrategia como a este cuate. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. Espero que estén todos fenomenalmente bien. Este miércoles 15 de noviembre, el día de hoy tenemos un video lleno de información donde pasamos a ver algunas noticias, vamos a ver algunas novedades, por supuesto algunos indicadores también. Y veremos los mercados tradicionales que están teniendo un movimiento muy fuerte hacia arriba. Ayer se dio un buen dato de inflación, más bajo de lo esperado. Entonces eso le está dando también mucho empuje a los mercados. Vamos a ver Bitcoin, algunas gráficas de Bitcoin. Veremos estos indicadores que tenemos buenas noticias y también este indicador que tenemos buenas noticias y los altcoins que tocan el día de hoy son Dogecoin, Shiba Inu, Pepe, Floki, Bonk y Teta no porque Teta sea un memecoin nada que ver pero es donde tenía espacio aquí para crear una sexta moneda así que vamos a comenzar primero que nada como siempre agradeciendo los más de 100 mil suscriptores del canal gracias a todos ustedes pasamos a ver aquí el Crypto bubbles en donde vemos verde verde verde, verde. ayer veíamos rojo hoy vemos verde y así es como normalmente nos están este, educando, ¿no? Un día bueno, un día malo. Cake con 21%, bastante bien. Cass 19%, Ordi 14%. Et, eh, DYDX 22%, RUM 20, Solana 19, TIA este, 21, TIA no la conozco, a la TIA, ustedes la conocen, o Galaxy, en, en fin, muchos monedas haciendo buenos movimientos. CryptoFrain Grid el día de hoy en 60. Después de la bajada de la caída de la corrección del día de ayer, queda en 60. Y ahorita Bitcoin pues está reaccionando. Pasamos aquí a la sección de noticias, novedades y más. En donde vemos que Katy Woods dice que su precio base para Bitcoin son 600 mil Dólares por moneda, como ven Una predicción bastante fuerte, aunque no dice Para qué año, ¿verdad? Pues te, te, te muestro Este meme en donde aquí se ve Las ganancias que queremos Obtener, pero el, la cripto que tenemos O sea, como que no va de la mano, ¿no? Queremos más ganancias, pues necesitamos meterle Criptos más fuertes o más eh, Buenas. Tenemos esta nota de parte aquí De Healthy Pockets, que le mandamos saludos a Healthy Pockets En donde nos comenta que en las próximas 48 horas la SEC tiene que tomar una Decisión sobre el ETF de Bitcoin bitcoin este ya que se vence el 17 de noviembre el etf de franklin y de hashdex aunque se puede retrasar y lo esperado o lo más seguro es que se vaya a trazar hacia enero junto con muchos de los otros etfs y pasamos a ver esta gráfica en donde tenemos aquí en verlas de cuatro horas una divergencia alcista escondida por lo cual pues obviamente como su nombre lo indica es positivo tenemos el precio haciendo bajos más altos y por acá bajos más bajos el indicador eso también es algo positivo vamos a pasar aquí a ver las gráficas amigos comenzamos viendo los mercados tradicionales en donde primero que nada vemos aquí el nasdaq vemos cómo tiene aquí este buen empujón ver las semanales los que vino y eh, le dio soporte el iem ribbon, lo está empujando así como un como un tumbling se me figura un tumbling vino eh, se, se hizo muy para abajo el tumbling pero le está dando un muy buen empuje de nuevo ya rompió el 78.6 esto es bastante positivo y ahí va caminando hacia el 88 al alto anterior que hizo si lo llega a romper pues muy seguramente va a ir a probar su alto histórico de 16.691 eh, puntos entonces pues bastante bien que se ve el Nasdaq, el SP500 también rompiendo ya por fin su línea de tendencia bajista dirigiéndose al 78.6 y si lo rompiera se podría estar dirigiendo al 88 en los 4667 y el Dow Jones también este rompió su nivel y dirigiéndose lo mismo al 78.6 entonces bastante bien los mercados americanos y vemos el índice del dólar que está rompiendo hacia abajo, obviamente los mercados agarran fuerza y el índice del dólar hacia abajo, todo esto reforzándolo el, el tema de que la inflación se fue más para abajo, vamos a ver Bitcoin en donde el de ayer tuvimos esta caída esta bajada, pero está rebotando bastante bien, antes de eso te invito a que pases a conocer la página de Buscando Cripto Dinero, buscando cripto dinero punto com en donde tenemos mucha información por acá arriba también, aquí en los botones, ahora que viene el Black Friday, aprovecha para comprar tu Nano Ledger si es que todavía no la tienes y puedes apoyar al canal desde este botón o desde abajo en la descripción. También está el link para tu Nano Ledger. Paquetes premium: tenemos cuatro paquetes premium para ti, esperándote en BCD Academy, aquí en la página de Buscando Cripto Dinero. Para nuevos, el BCD Starter es un curso que apenas tiene tres lecciones, todavía le falta mucha, mucha más información para que esté completo. Para principiantes, el BCD Academy, curso completo. Para avanzados, BCD Futuros también. Curso completo y el BCD Alling One que te da acceso a todos los cursos, más aparte a la comunidad VIP. Así que, pues la invitación a que mejor te metas de una vez al BCD Alling One y así aproveches todos estos paquetes. Más cualquier paquete que se vaya a ir agregando en el futuro. Ahora sí vamos a pasar a ver Bitcoin, amigos. El día de ayer estábamos. Más o menos como por este precio Y decíamos, podría tener aquí un empujón Hacia abajo Bitcoin Platicábamos un nivel importante a Estar observando, eran los 35.700 dólares Lo terminó rompiendo Otro nivel importante Era, veíamos la EMA En velas diarias, decíamos Aquí podría tener un rebote O podría este, venir a probarlo como soporte Los 35.000 dólares Y ahí fue donde se terminó Y teníamos niveles más hacia abajo no El nivel central CPR, que ese no lo vamos a Ver hoy, mañana lo regresamos a revisar, pero todavía está más abajo, como por ahí los 32.500, 33.500, y todavía existe esa probabilidad. Ahorita estuvo aquí la bajada, como estuvo aquí su bajada Bitcoin, encontró soporte en el y Ribbon, y también, si hacemos esta línea tendencia alcista, terminó eh, empujándose hacia abajo, pero la vela cerró por encima de este nivel, entonces todavía le está dando soporte este nivel. Y la vela el día de hoy está aquí tratando de reaccionar. Vamos a ver qué tanta fuerza trae esta reacción a mí me gusta a mí me gusta que le haya dado soporte el ima en velas diarias eh, aunque el ima en velas de cuatro horas fue el que lo escupió hacia abajo fuertemente entonces vamos a ver cuál termina ganando ahorita está probando este como resistencia si vemos que bitcoin empieza a cerrar velas de cuatro horas arriba de los 36 400 vamos a decir entonces ya nos podemos olvidar de este IMI de 4 horas que le pudiera todavía aquí dar un rechazo para ir a buscar al menos probar nuevamente ese nivel o incluso irse más abajo pero si logra otra vez cerrar vela arriba de los 36 400 estaríamos yo creo que pensando que este solamente fue una corrección hasta este punto para agarrar fuerza y empujar más hacia arriba ahora te voy a mostrar esta gráfica en velas mensuales en donde aquí tenemos estos dos indicadores así es como los puedes buscar RCI 3 Line y el TDIGM, el Traders Dynamics, así es como los puedes encontrar aquí en, en la parte de indicadores. Que este, si lo vemos en velas mensuales, tenemos aquí como, como lo llama Steve de Crypto University un cheat code para los mercados. Para llamar a los fondos, para llamar cuando estamos empezando fase 1 de mercado alcista, fase 2 de mercado alcista, con estos cruces que tenemos por acá abajo y los puntos más altos del mercado. Primero que nada, tenemos este indicador en donde cuando vemos que la línea azul se va por arriba de la línea roja, es cuando tenemos ya un, eh, un, un tope en el mercado alcista y cuando nos convendría salirnos del de mercado aquí tenemos estas tres instancias otra vez son velas mensuales en donde vemos como pues, está bastante bastante eh, bien este indicador diciéndonos aquí debes de vender y después viene el punto más alto del mercado debes de vender vino el punto más alto del mercado y por el contrario cuando tenemos el cruce de la línea roja por encima de la línea verde nos dice oh, estamos en un buen momento para comprar ya estamos saliendo o ya se acabó el mercado bajista y estamos entrando en una nueva tendencia alcista lo tuvimos aquí lo tuvimos por acá lo tuvimos por acá nuevamente y también este ahorita este lo tuvimos marcado desde abril de este año de este 2023 en donde la línea roja se fue por arriba de la verde pero tenemos aquí un problema ya que se fue luego la roja nuevamente por abajo de la verde normalmente el rojo cuando cruza la verde se mantiene se mantiene se mantiene se mantiene hasta que viene luego el cruce del azul a la roja y nos dice mejor hay que vender ahorita se volvió a regresar un poquito y pero vamos a ver en los próximos meses si vuelve a retomar y hace una curvatura hacia arriba para que se siga confirmando entonces y por otro lado tenemos este otro indicador el traders dynamic y aquí lo que nos enseña o lo que nos muestra este es cuando aquí tenemos dos flechas verdes por abajo cuando tenemos el cruce de la roja por encima de la verde empieza la fase 1 del mercado alcista y cuando cruza la roja por encima de la naranja tenemos la fase 2 del mercado alcista y pues vemos que aquí lo tuvimos también por acá tuvimos la roja cruzó por encima de la verde y cuando cruza la roja por encima encima de la naranja tenemos la fase 2 del mercado alcista y en esta ocasión tuvimos el cruce aquí la roja sobre la verde en diciembre del año pasado y estamos teniendo el este mes prácticamente o el mes pasado el cruce de la verde sobre la naranja dándonos inicio a la fase 2 del mercado alcista bastante bastante positivo que es no y pues vamos aquí representado fase 1 del mercado alcista fase 2 del mercado alcista empieza por acá fase 1 del mercado alcista por aquí fase 2 del mercado alcista empieza por acá y y ahora en esta ocasión fase 1 y fase 2 y también cuando la azul cruza la roja vemos que nos dice es mejor vender por acá cruzó la azul a la roja era mejor vender y por acá cruzó la azul a la roja y también era mejor salirse del mercado entonces vemos este es este par de indicadores que nos dan una gran señal de cuándo es mejor comprar y cuándo es mejor vender para que no nos pase lo que veíamos por acá no que empezamos después a estar siendo bien golpeado díganme qué opinan de esos indicadores este bastante bastante Bien, y vamos a dejar este para mañana para el próximo video. Se los explico después. Vamos a pasar a las altcoins, ya que este se nos acaba el tiempo. Primero pasamos a ver aquí Dogecoin, que vemos cómo está dentro de esta formación. Ya lo habíamos revisado y aquí está tratando de venir a probar la parte alta de este triángulo, el cual si terminara rompiéndolo, este, si terminara yendo hacia arriba de los 0.92, 0.93, entonces podría empezar aquí un el Dogecoin un camino hacia arriba, primero con una resistencia aquí en los 0.117 pues otra por acá en los puntos 15 26 pero el precio objetivo de este triángulo debe estar acá cerca del 23% Fibonacci por los punto 20 entonces podría todavía tener un muy buen impulso Dogecoin aunque pues también podría estar rebotando ¿no? podría venir probar esta parte alta después bajar otra vez hasta venir a romper por acá y ahora sí empezar ese camino hacia arriba hay que estar atentos de qué hace Bitcoin todavía recordar que el halving de Bitcoin es hasta por allá de abril del próximo año entonces podríamos entrar tarde que temprano en una zona de Consolidación en una zona aburrida nuevamente Y esa zona de acumulación o aburrimiento Podría ser representada en algo así, no venir Y después estar aquí jugando entre estos niveles Hasta que final venga, finalmente venga Una ruptura, Chiva Inu por otro lado Vemos que está en esta formación Un Browning Wedge, mismos comentarios Aquí pareciera como que está haciendo Un tipo de W y podría venir a probar La parte alta de la W Para ver si la rompe y empieza su camino Hacia el 23% Fibonacci Por allá de los 24, 6, 14 Más los ceros que tiene Vemos pues aquí también Pepe, como vino a probar el 23% Fibonacci y podría empezar aquí a formar esta línea de tendencia bajista. Y pues va a ser difícil romperlo. Pero una vez que rompa este 23% Fibonacci, obviamente que el próximo nivel está en el que sigue con todos los ceros 200. Actualmente está todos los ceros que tiene 120. Entonces, como un 100% hacia arriba, una vez que haga ese movimiento. Pero otra vez podría este, permanecer un poquito eh, lento antes de que llegue a esos niveles. Floki, y no habíamos hecho este Falling Wedge. En donde aquí está, se me hace muy temprano para que lo termine rompiendo. A ver si no viene una corrección y después un empujón para te, finalmente romperlo. Pero pues si lo llega a romper, si llega a cerrar la vela por encima, este, prácticamente donde está ahorita los 34.900, vamos a decir. Entonces podría tener posibilidades para ir a buscar su target de eh, un falling wedge, que es el, el inicio del falling wedge, en los cuatro los ceros que tiene, 6865. También sería un movimiento bastante fuerte. Bonk, esta es la meme coin De Solana, sabemos Solana como ha estado Muy fuerte y subiendo y continúa Con su camino hacia arriba aparentemente Y vemos que Bonk lo está acompañando Este se ve bastante bien Llega aquí, está el golden pocket prácticamente En los 31.759 Si lo rompe El 7.8.6 va a ser nivel De resistencia importante En los 38.554 Si rompiera ese, pues podríamos esperar Que se vaya incluso hasta su primera extensión En los 7.599 pero bastante, bastante fuerte este bonk en estas semanas. Y lo medimos de aquí hasta acá, ha subido un mil esta monedita meme coin y por último pasamos pues a ver teta para todos los teta lovers que siempre me están pidiendo por ahí que si sí puedo revisar teta vemos aquí que finalmente estamos viendo velas semanales finalmente rompe su línea tendencia bajista que venía pues prácticamente desde abril del 2021 la termina rompiendo tiene este empujón hasta los 1.20 después corrige fuertemente y viene a encontrar soporte tanto en la línea de tendencia como en esta línea horizontal que antes fue resistencia lo rompe y ahora se convierte en soporte y aquí podemos ver los niveles hacia arriba que tiene teta si sigue con su camino 1.3 es el próximo nivel importante la próxima resistencia si lo llegara a romper próxima resistencia en los 1.69 y la subsecuente en los 2.29 vamos a ver si le queda aquí gas a teta para venir a probar este no solo probarlo sino romperlo e irse hasta el siguiente que está en los 1.69 dólares por moneda muy bien amigos eso es todo por hoy espero que les haya gustado este video les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video bye bye